único de todos los sectores de la producción y el comercio. Acciones para el Desarrollo, un espacio de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto. Faltan segundos para las 9:30 de la mañana de este día miércoles. Ya tenemos calor en Río Cuarto, 27 grados de temperatura, el sol está ahí a full. Y la térmica es de 28 grados 6 décimas. Ha bajado un poco la humedad, pero bueno, ahí está, igual. Sigue la alerta amarillo por altas temperaturas, 36 la máxima prevista para el día de hoy. Pero nosotros ahora vamos a hablar del carnaval. Ojo, no del carnaval de los barrios, sino de un carnaval de ofertas, y que en estos tiempos de malaria viene bárbaro. Para eso están aquí Federico Muñoz, que es coordinador del área comercial de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Alejandro Balassi, quien es miembro de la Comisión Directiva del CESI, presidente de la Cámara Mercantil. Muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por venir hasta la radio. Muy amables. ¿Cómo estás, Vanessa? Buen día. Buen día, Vanessa. Buen día. Un gusto de estar en tu programa. Igualmente, con Alejandro. Alejandro, nos acabamos de dar cuenta que hace añares que nos conocemos. Lo que pasa es que no nos vemos nunca, no charlamos nunca. Bueno, ¿qué es esto del carnaval de ofertas? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, el carnaval de ofertas ya es un evento comercial tradicional, de, sí. Ya se hace hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y creo que es beneficioso tanto para los comerciantes que participan, como para el público en general, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque da la posibilidad de obtener productos que la gente necesita realmente, ¿no? Con descuentos y promociones muy interesantes. ¿Esto va a ser el martes que viene? El martes, claro. Uh-huh. El martes 13. Durante todo el día. Y tenemos ya no la novedad, porque lo venimos haciendo desde eventos anteriores. Se establece un QR que la gente puede escanear en los negocios, tanto para el Día de la Ciudad como para Navidad, que también hacemos, ya tenemos eventos, sí, bastante consolidados. La gente lo escanea en el negocio, ni siquiera hace falta comprar, ¿no es cierto? Y se participa por órdenes de compra de entre 5 y 10 mil pesos. Amén de los de las promociones que agreguen los comercios, ¿no es cierto? ¿Y se van sumando cada vez más comercios a este tipo de iniciativas? Sí. Ahora creo que tenemos algo de 70 comercios. Uh-huh. Y realmente hay mucho entusiasmo. Algunos comercios ya directamente los vamos a ver y dicen, sí, yo participo, pues realmente les es muy útil. Uh-huh. Y la gente también está contenta. Uh-huh. Y más con esta novedad del QR, porque son premios lindos realmente. Y sí, una orden de compra ayuda en estos tiempos de vacas flacas, y que los comerciantes, sí, necesitan vender, sí, y la gente necesita poder consumir algunos productos que hoy por hoy está difícil, ¿no? Sí, comprarlos, sí, está muy difícil. Es así. Y hay opciones de financiación también para las personas que vayan a comprar, las habituales. Sí, eso, cada comercio tiene su propia promoción, ¿no es cierto? Ajá. Pero todos tienen alternativas que son interesantes. Así que invito al público en general y la gente de la zona, que va a estar bueno, vale la pena. ¿El martes en el horario comercial? En el horario comercial, en el horario habitual. Bien. De los comercios, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la Secretaría, Federico? Nosotros, junto con el CESI, venimos trabajando ya hace un tiempo en muchos programas. Consideramos que tiene que ser una política permanente de la municipalidad y de la Secretaría en particular, ¿no? Hacer este tipo de eventos de incentivo al consumo y para de alguna forma dinamizar y mejorar también las ventas. Uh-huh. De los comerciantes de la ciudad. Y bueno, también mejorar, digamos, la economía de la ciudad, impulsarla en este primer trimestre del año, que viene un poco complicado, como sabemos todos. Pero sí, la verdad estamos muy contentos también de acompañar la propuesta otro año más y de acercarle a la gente una linda noticia, como poder disfrutar no solo de un feriado, sino también de un día
para aprovechar y comprar con descuentos y promociones. ¿Es en el centro? ¿Todo en el centro de la ciudad o también hay comercios de otro lugar geográfico? No, hay algunos comercios fuera de lo que sería el microcentro, ¿no? Uh-huh. También. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver cuáles son los comercios adheridos, eso, o directamente hay que salir a la calle a recorrer el centro? En la página del CESIS. Ah, bien. Y creo que en la página de la municipalidad también está la posibilidad de chequear los comercios que participan. Uh-huh. ¿De qué rubros más que nada son los que participan? Bueno, hay textiles, de calzado, uh-huh, ropa deportiva. Librerías, libros, sí, tema sí, libros, sí, sí, por ahora ejemplo. Que se viene el inicio de clases, por ejemplo, uh-huh, seguramente va a haber gente que... Hay un par de librerías importantes que participan, ¿va? Y que venden también artículos escolares, uh-huh, ahora que lo mencionas, ¿no? Bueno, también la ropa, ¿no? Para los chicos, sí, los guardapolvos, sí, las zapatillas que están por ahí a precios complicados, ¿eh? Sí, sí, realmente yo que he sido padre de niños chicos en su momento, es una época difícil, sí, ¿no? Sí, ya lo creo. ¿Y eso del QR se les ocurrió a quién? Nosotros a través del CESIS tenemos contacto con, obviamente con CAME, y es decir, con centros comerciales de todo el país. Uh-huh. Y bueno, la idea esta surgió en Mar del Plata, que lo tienen bastante desarrollados. Uh-huh. Entonces hemos hecho en su momento un Zoom donde nos han instruido cómo llevarlo adelante. Uh-huh. Y realmente con mucho éxito, porque en el del Día de la Ciudad, que fue el primero, que fue la prueba de fuego, más de 1.500 escaneos hubo, ¿no? Ajá. Claro. Y para Navidad, más o menos un número parecido. Y bueno, estamos muy en contacto con la gente de Mar del Plata, que ellos tienen 4 o 5 centros comerciales. Y como lo tienen bastante desarrollado, es como que tratamos de asimilar la experiencia, ¿no? Y es como uno escanea el código y en el momento te dice si ganaste la orden de compra o no. No, participás de un sorteo. Sí. Pero hay más de 250 posibilidades. Ah. Es decir, va a haber de 250 órdenes de compra. Ajá. Entonces, participás de un sorteo, pues la chance es grande. Es muy grande. Sí. Y tiene que... La particularidad es que si vos lo escaneás en determinado comercio y salís sorteado, el consumo debe ser en ese comercio. Ah. Sería la única limitación, digamos. Uh-huh. Pero que está bueno igual, porque todos son comercios de primera línea, ¿no? Uh-huh. Qué bueno esto de que trabajen juntos el Estado y los privados, y que haya un aporte por parte del Estado, porque me parece que ese es el camino, ¿no? Sí, exactamente. Tratamos de que siempre nuestro trabajo tenga o siga la línea de gestión público-privada, digamos, acompañando a los comerciantes, acompañando a los emprendedores, acompañando a las industrias, siempre dando, ¿no?, las condiciones por ahí necesarias para generar desarrollo, pero de alguna manera controlado, con cuidado, porque como sabemos la situación a veces no es la mejor, y bueno, nosotros tratamos desde la municipalidad alivianar un poco la carga y tratar de mejorarles a todos la experiencia. Alejandro, ¿los descuentos de qué porcentaje son más o menos? Eso lo dispone cada comercio, pero puede ser entre el 20 y algunos hasta el 50%. Ah. Sí, sí, hay negocios que a lo mejor es en artículos seleccionados, pero como te decía, vale la pena. Y algunos a lo mejor son de temporada y ya está, hay que venderlo. Sí, por supuesto. Porque después hay que renovar. Sí, sí, yo que he estado en tema es así. Sí, realmente. Sí, usted tenía zapatería de muchos años. Sí, sí, tal cual. Alguna vez me habré medido zapatos en su negocio, seguro. Sí, has estado. Como bueno, que... ¿algo más que quieran agregar de esto que va a ocurrir el martes? Algo que se nos está escapando. Sí. Recordarle a la gente, el día 12, por ser feriado, no va a haber actividad comercial, sí el día 13. El día martes, esperemos que la suerte nos acompañe en el martes 13, justamente para que la gente se acerque y aproveche. No sean supersticiosos y vayan a comprar. Vayan. Si después vayan para el centro y sobre todo que van a encontrar descuentos y van a poder participar de sorteos de órdenes de compras de, ¿me dijo? De 5 y 10 mil pesos. Bueno, todo suma.
todo suma. Bueno, Alejandro Balassi, Federico Muñoz, muchísimas gracias por contarnos esto y ojalá que salga todo bien. El martes que viene no va a ser además un calor sofocante, sé que va a estar agradable, como para que puedan recibir a la gente en sus comercios. Muchísimas gracias. No, un gracias gusto, a vos. Vanessa. Y un gusto para mí también. Pausa, ya venimos. Así son las cosas, con ciencia y verdad.